Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un proyecto súper fácil. Vamos a hacer una hermosa flor oro estrella en esta oportunidad, estilo kansashi, tejida crochet o ganchillo. Es súper hermosa, es ideal para hacer múltiples decoraciones. Las podemos ir trabajando para hacer hermosas decoraciones en las próximas fiestas navideñas. También podemos tejerlas para decorar los almohadones, cojines, hacer prendedores, decorar diademas, hacer centros, caminos de mesa, para decorar o hacer colchitas, mantitas, caminos de mesa. Como les repito, los usos y aplicaciones, como siempre, son múltiples. Y para esto vamos a utilizar los siguientes materiales: hilo macramé color oro, crochet o ganchillo de 2,0 milímetros. Para nuestra flor vamos a utilizar crochet de 2,0 milímetros. Y vamos a utilizar este hilo macramé color oro. Vamos a dar así la vuelta: 1, 2, 3, unas 4, 5 vueltecitas aproximadamente, dependiendo del grosor. Si tienen el hilo más delgadito, pues dan más vueltitas. Y vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo así puntos bajos. Los puntos bajos los vamos a tejer como mirando hacia nosotros, para elaborar así lo que viene siendo el botón pompón. Vamos a dar toda la vuelta y luego vamos a seguir así de esta manera, tejiendo, dando vueltas y vueltas hasta que se cierre la parte central de nuestro botón pompón. Bien, miren así. Continúo tejiendo solamente puntos bajos de esta manera y vamos a dar ahora, ya casi estamos terminando de dar la vuelta, vamos a cerrar aquí deslizando el punto y vamos a continuar tejiendo de esta misma manera puntos bajos ahí, como les digo, mirando como hacia nosotros hasta que consigamos que se cierre el círculo. Vamos dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se cierre. ¿Cuántas vueltas vamos a necesitar? Dependiendo de la cantidad, dependiendo del grosor del hilo y dependiendo siempre la tensión en la que nosotros tejemos, vamos a ocupar más o menos vueltas. Así, de esta manera, yo voy a continuar, miren, hasta que se cierre completamente el círculo. Entonces, miren, aquí ya hemos terminado, ya tenemos el botón pompón cerradito. Vamos a ver cuántos puntos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a jalar aquí porque nosotros necesitamos tener aquí para que entre este puntito el número 18. Necesitamos tener 18 puntitos. Bien, ahora sí, una vez que tenemos esto así, ya tenemos, volteamos nuestro tejido y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas aquí al costadito. Pasamos deslizando el punto. Bien, ahora nos deslizamos hacia el otro lado, ¿no? Un puntito y tejemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas aquí en el mismo lugar. Pasamos y deslizamos. Ahora deslizamos un punto y deslizamos un segundo punto. Vamos a tejer así igual otras 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
aquí en el mismo lugar, pasamos y deslizamos, deslizamos, ahora 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí en el mismo lugar, pasamos y deslizamos, ahora deslizamos 1 y deslizamos 2, y volvemos a repetir lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el mismo lugar, pasamos y deslizamos, tomamos el siguiente punto y nos deslizamos, y aquí tejemos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí en el mismo lugar, pasamos, vamos a acomodar bien, pasamos, deslizamos. Ahora nos deslizamos un punto y nos deslizamos el siguiente punto. Y repetimos nuevamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí pasamos y deslizamos. Deslizamos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el mismo lugar pasamos y deslizamos. Ahora nos deslizamos, vamos a acomodar, nos deslizamos 1, 2 y repetimos. Así terminamos. Una vez que hemos terminado aquí las 8, vamos a deslizar justo aquí donde teníamos el primer grupo de cadenitas, nos deslizamos. Ahora deslizamos un punto, que recuerden que era el de la separación, y nos pasamos al siguiente grupo de cadenitas y tejemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, vamos a acomodar aquí, 5, 6, 7, 8, aquí deslizamos, siguiente. Este es el grupo que continúa pegadito, así es que continuamos sin hacer mayor separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deslizamos. Y ahora este es el segundo grupo. ¿Ven? Están en grupitos de 2. Como este es el segundo grupo, nos toca deslizarnos en el punto este que habíamos tejido, que nos habíamos deslizado también en la vuelta anterior, que es el puntito de separación. Nos deslizamos un punto y recién empezamos a tejer el siguiente grupo de cadenitas, donde tejemos nuevamente 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como este es el que continúa pegadito, aquí mismo deslizamos. Y volvemos a tejer en el que sigue 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos deslizamos donde termina este grupo de cadenitas y ahora nos toca deslizar un punto porque vamos a pasar al siguiente grupo de cadenas. ¿Ven? Ahí. Y otra vez empezamos. 1, 2, si observamos detenidamente, vamos a ver los grupitos así ligeramente separaditos. A esto me refiero.
Estos dos iban pegaditos, deslizamos uno. Dos pegaditos, deslizamos uno. Dos pegaditos, deslizamos uno. Así damos la vuelta. Entonces, miren aquí. Ya hemos terminado de dar toda la vuelta. Aquí tenemos, miren, los dos grupos, el separado por un punto deslizado, los dos grupos separamos por un punto deslizado, igual así toda la vueltecita. Bien, una vez que hemos dado toda esta vuelta, vamos a empezar a tejer. Voy a deslizarme aquí y voy a empezar a tejer 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a tomar estos dos, le llamo dos grupitos porque los voy a tomar de dos en dos. Bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí voy a pasar con un punto bajo. Bien, tengo estos 6 cadenitas y acabo de pasar con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y vamos a pasar aquí. Subo y paso, punto bajo. Tengo mi segundo grupo de 6 cadenas. Ahora nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo estas dos y aquí. Vamos a acomodar bien. Aquí, puntito bajo. Ahí. Bien, entonces tengo 3 grupos aquí detrás. Vuelvo a repetir 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí 1, 2, punto bajo. Yo voy a dar así esta pequeña vuelta, donde tenemos estas 6 cadenitas así detrás de estos grupitos de pétalos. Entonces, ya aquí estoy terminando y aquí voy a terminar con mi punto bajo y vamos a empezar a trabajar los pétalos. Voy a jalar así el hilo para que puedan apreciar. Entonces, aquí tengo, miren, una cadena, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ven? 6 cadenitas. Ahora vamos a empezar a tejer los pétalos grandes de la flor. Me deslizo hacia donde estoy dentro de las cadenitas para empezar y empiezo tejiendo 2 cadenas y voy a sacar el punto tunecino. Ahí van 2, paso, subo y deslizo. Una cadena para aumentar y ahora tengo 2, 3, paso, subo, lazada, deslizo 2, deslizo 2, deslizo 2, una cadenita. Ahora tengo 2, 3, 4, paso, subo, lazada, deslizo 2, deslizo 2, deslizo 2, deslizo 2, una cadenita. Y ahora tengo 2, 3, 4, 5. Paso, subo, lazada, deslizo 2, deslizo 2, deslizo 2, deslizo 2 y deslizo 2. Nuevamente, una cadenita. Ahora tengo 2, 3, 4, 5, 6. Paso, subo, lazada y voy deslizando de la misma manera. ¿Ven? Ahí está. Ahora vamos a hacer una cadenita. Voy a pasar y voy a empezar a hacer las disminuciones. Voy a deslizar 1 y ahora me van a salir 2, 3,
4, 5 y 6. Paso, subo la lazada y voy deslizando. La cadenita que hice para aumentar es para formar la puntita del pétalo. Por eso acá tengo 6 igual que en el anterior. Ahora paso y voy a deslizar 1. Empiezo las disminuciones. Ahora tengo 2, 3, 4, 5. Paso, subo, igual, voy deslizando. Nuevamente paso el siguiente y me deslizo. Ahora tengo 1, 2, 3 y tengo 4. Paso, subo y nuevamente cierro todos los puntitos. Siguiente, me deslizo 1 y ahora tengo 2 y tengo 3. Paso, subo y nuevamente deslizo los puntitos. 1 más, disminuyo 1 y ahora tengo 2 puntitos, como cuando empecé el pétalo. Subo, deslizo. Finalmente, este pétalo lo termino deslizándome aquí hasta el final. Paso al siguiente grupo de cadenitas, igual deslizándome, y empiezo a tejer 2 cadenitas para empezar a tejer el pétalo. ¿Ven? Aquí tengo el primer petalito, ven, con sus 2 pequeños pétalos chiquitos, y este es el primero de los pétalos. Entonces voy a repetir exactamente igual. Eso quiere decir que saco 2, ahí tengo, paso, subo y vuelvo a deslizar una cadenita. Ahí tengo 2, tengo 3. Paso, subo, monto y deslizo una cadenita y ahora voy a tener 2, 3 y 4. Paso, subo, monto y paso 2, paso 2, paso 2, paso 2. Una cadenita, 2, 3, 4, 5. Paso, subo y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Una cadenita, ahora tengo 2, 3, 4, 5, 6. Paso, subo, exactamente lo mismo hago. Paso los puntitos. Ahora ya tengo que hacer una cadenita más y deslizo un puntito para formar la punta del pétalo. Y ahora me salen 2, 3, 4, 5, 6. Paso, subo y me deslizo. Y nuevamente una cadenita, deslizo y 2, 3, 4, 5. Paso, subo, deslizo. Estoy haciendo más rapidito porque ya hemos repetido esto. Deslizo 1 y ahora tengo 2, 3 y 4. Paso, subo y cierro. Como ven, estoy disminuyendo los puntitos. Siguiente paso, me deslizo, tengo 1, 2 y ahora tengo 3. Paso, subo y deslizo. Siguiente paso, deslizando, ahora tengo 2 puntitos, paso, subo, deslizo y finalmente me deslizo hacia donde termina este pétalo. Paso deslizando así al siguiente grupo de cadenitas,
Vuelvo a tejer dos cadenas para empezar y continúo así. Miren, aquí está el segundo pétalo. Bien, así doy toda la vuelta y voy a tener 6 pétalos. Entonces, miren, aquí hemos dado ya toda la vuelta. Hemos hecho los 6 pétalos y pues ahora lo único que nos queda es cerrar acá hacia abajo deslizando. Bien, cerramos, escondemos la hebra del hilo y pues ya les muestro cómo lucen estas hermosas flores terminadas. Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo, otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es una hermosa flor oro estrella tejida crochet o ganchillo. La vamos a tejer con 2 capas de pétalos. Es una flor súper fácil, muy rapidita de hacer. Con ella ustedes pueden hacer múltiples decoraciones, las pueden utilizar como colgantes para prepararlas ya para las próximas fiestas navideñas, como decoración para los lazos, los moños, para los almohadones, cojines, es decir, los usos y aplicaciones, como siempre, de los proyectos que les enseño son múltiples. Y para esto vamos a utilizar los siguientes materiales.